Bienvenidos todos una vez más a mi canal. Por aquí les habla Viviana. En el día de hoy les traigo la quinta rutina de la semana número 3 del mes de agosto. Les recuerdo una vez más, esta rutina la van a hacer en la semana número 4. En el día de hoy vamos a estar trabajando brazos, espalda y abdominales. Vamos a tonificar, vamos a estar quemando calorías, vamos a poner esos músculos bien lindos. Y pues nada, para el día de hoy vamos a utilizar una banda elástica así como esta y un par de mancuernas. Siempre les recuerdo, si no tienen esto en casa, pues no se preocupen, también pueden hacer estas rutinas. Y pues nada, si eres nuevo aquí en el canal o si no has comenzado, por favor ve y revisa todos los videos del mes de agosto para que comiences desde el día 1. Y pues nada, vamos a empezar con un pequeño calentamiento. Muy bien, vamos a chicos de lado a lado, vamos a calentar un poquito primero. Respirando de lado a lado. Relaja los brazos, vamos a respirar, apretar los abdominales. Respira, bota el aire. Muy bien, vamos a comenzar y vamos, dame 20. Muy bien, 10 más. Muy bien, ahora arriba y abajo. Aprieta los abdominales. Y siente como también trabaja la espalda. Muy bien, 10 más. Muy bien, ahora aquí al frente. Brazos estirados. Muy bien, vamos. 10 más. No te olvides de respirar, vamos. Bien, súper. Ahora vamos a hacer este movimiento. Vamos a hacer así y con la otra rodilla, apretando los abdominales. Ok, vamos y comenzamos. Deja los brazos arriba y cambia de pierna, vamos. Más rapidito. Contra los abdominales. Muy bien, vamos, más rapidito. Última 5. Muy bien. Sigue moviéndote allí, respira. Y ahora vamos a hacer este movimiento. De lado. Cerramos aquí al centro. Y al otro lado. Vamos. 20 repeticiones. Rapidito. Cierra al frente y abre un lado. Baja lo más que puedas. Bien. Respira, vamos. Vamos a calentar el cuerpo completo. Muy bien. Últimas 5, 4, 3, 2. Y uno. Muy bien. Vamos, sube las rodillas. Sube lo más que puedas. Muy bien. Mueve los brazos. Respira. Y sube las rodillas. Muy bien. Vamos a hacer así, rotaciones de brazos. O círculos de brazos, bien dicho. Vamos a respirar. Tomen agua si lo necesitan. Vamos a dejar que la respiración vuelva a la normalidad, ¿ok? Respira. Bota el aire, que muy bien. Mientras tanto, yo te voy a estar enseñando el primer ejercicio. Aquí vamos a hacer este movimiento. Con las ligas aquí al frente, vamos a alar, apretando la espalda. De esta manera. Brazos estirados y apretamos la espalda atrás, ¿ok? ¿Listo? Vamos. Agarra
apretando la espalda al máximo y verás cómo se siente. Vamos y comenzamos. Aprieta, brazos estirados. 2, 3, 4, 5, 10 más. Aprieta los abdominales. Vamos a hacer un desplante al lado y
vamos a lar para el hombro, ¿ok? Vamos a hacer 10 repeticiones de cada lado. Vamos y comenzamos. 1, vuelvo al centro. 2, ala para el hombro. Mirada arriba. 3. 4. 5, muy bien. 6. 7. 8. Últimas dos. Muy bien. Ok, con ese mismo brazo nos vamos a cambiar de pierna y vamos a hacer este movimiento. Vamos a hacer hacia atrás y arriba. Hacia atrás y arriba. Vamos y comenzamos. Agarren así y por detrás del codo. Vamos y comenzamos. 1, 2, 3, siente cómo trabaja tu hombro, es la parte que estamos trabajando. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, aprieta los abdominales para que tengas el control de tu cuerpo. Muy bien, vamos para el otro lado. Pierna contraria. Ahí, muy bien. Vamos al lado. 1, ala. Ala hacia arriba el codo. 2. 3. 4. Vamos, vamos. Ala, 5. 5 más. 1. 2. 3. Últimas dos. Muy bien. Ahora con la misma pierna y el mismo brazo. Una vez más por detrás del codo. Vamos y comenzamos. 1. El codo debe de estar paralelo, ¿ok? 3. 4. Y 5. Vamos, 5 más. 3, últimas dos. Bien. Súper excelente. Ahora vamos a agarrar así la liga. Colocamos los dos pies. Y vamos a hacer aquí detrás. Jalamos hacia las caderas. Y luego hacemos 10 más. Abriendo los codos. Vamos, me voy a poner de frente para que lo vean. Vamos y comenzamos. Ala. 1. Asegúrate que agarres las dos ligas con la misma cantidad de espacio para que los dos brazos trabajen igual, ¿ok? Vamos, 5 más, aprieta. 1. 2. 3. 4 y 5. Ahora vamos a abrir los codos. Aquí. 1. 2. Baja lento. 3. 4. El torso no se mueve, ¿ok? Así. Se queda en el mismo lugar. Últimas. 3. 2. Y 1. Muy bien. Ahora por ahora vamos a dejar la banda elástica a un lado. Vamos a hacer círculos. Muy bien, vamos a estirar. Estira la espalda, los hombros. Mira al lado contrario. Muy bien, vamos a otro brazo. Siente cómo se estira todo, muy bien. Mira al lado contrario. Muy bien, súper. Ahora vamos a agarrar las mancuernas. Si lo necesitas. Ok, muy bien, para el primer ejercicio vamos a estar trabajando hombros y vamos a hacer este movimiento. Vamos a subir los brazos, abdominales apretados siempre, y vamos a hacer este movimiento al frente, arriba, con
con el mismo brazo al lado abierto y arriba. Y lo mismo con el otro brazo. Tú me sigues, vamos. Y comenzamos. Para que trabaje la parte del frente y la parte de afuera del hombro. Con el otro brazo, vamos. Al frente y al lado, vamos. Con el otro brazo, vamos a estar intercalados. Abdominales apretados y el torso no se mueve. Muy bien, vamos. 5. Mantén la mancuerna arriba, vamos. 6. 7. Y esos hombros duelen. 8. Vamos a avanzar. No nos podemos quedar con los mismos ejercicios. Hay que ir cambiando poquito a poco, ¿ok? Últimas 2. Y esos hombros duelen. Muy bien, última. Muy bien, súper. Ahora vamos a trabajar para la espalda. Nos vamos a colocar en esta posición y vamos a alar a las caderas y vamos a abrir los codos. Ok, muy bien, vamos y comenzamos. A las caderas. El torso no se mueve. Y arriba, vamos. Bajo controlado. Y siente cómo se aprieta esa espalda. Vamos a apretar los abdominales. Y respira. Muy bien. Sube. Sube los codos lo más que puedas. Vamos, últimas. 3, 2. Y 1. Muy bien, súper. Vamos a relajar allí y vamos a repetir una vez más el ejercicio de los hombros, ¿ok? Vamos a descansar un poquito. Vamos a relajar los brazos. Que no hay mucho tiempo que perder. Recuerden, cuando están trabajando un músculo, el otro como que está descansando, ¿ok? Vamos. Arriba los brazos y comenzamos. Delante, arriba, al lado y arriba. Vamos, muy bien. Sunshine in your face. I feel like inside a maze. It illuminates all of your grace. Aprieta los abdominales, vamos. Al lado bien paralelo. Delante, al lado. Vamos, delante, vamos, últimas 4, respira, vamos, no te des por vencido, última, al lado,
1, aprieta. 2, 3, 4, 5, 6, aprieta. 7, 8, 9 y 10. Abre los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, vamos. 7, 8, 9. Aprieta el músculo detrás. 5. Muy bien.
4, 5 y 6. Vamos, dame 6 más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos a morir de esta. Vamos detrás. Mentira, no nos morimos nada. Vamos y comenzamos. 1, no tiren las mancuernas así, movimiento controlado para no lastimarnos los codos. 5 y 6, vamos a hacer más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 más. 1, 2, 3, 4, aprieta. 5, última, vamos. Hiciste perfecto. Estos ejercicios no están fáciles. Vamos a estirar un poquito hacia arriba. La mano hacia detrás y alamos. Muy bien. Otro lado. Y alamos. Súper, respira. La razón por la que siempre le digo que mantengan los abdominales apretados es porque el abdomen es el centro de nuestro cuerpo, es ese eje que nosotros tenemos para que el cuerpo tenga una estabilidad. Entonces, si los dejamos así sueltos, nos podemos lastimar la espalda, nos podemos lastimar y pues mantenerlo apretado, aparte de que están trabajando los abdominales, también van a mantener una postura correcta durante los ejercicios, que es lo más importante, ¿ok? Muy bien, para el siguiente ejercicio vamos a estar trabajando algo de espalda. Entonces vamos a agarrar así las mancuernas y las alamos así hacia los lados, ¿ok? Vamos y comenzamos. 1, 2, todo apretado y el torso no se mueve. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ahora vamos a trabajar algo de pecho. Nos vamos a acostar aquí en el piso. Y en esta posición de plancha, si eres principiante, aquí con tus rodillas en el piso. Y vamos a hacer flexiones de codos. Y si no, vamos a hacer una plancha normal con los brazos bien abiertos, ¿ok? Vamos y comenzamos. Bien lento. 1, aprieta los abdominales. 2, 3, vamos a hacer 12, 4, 5, 6, 6 más, vamos. 1, baja lo más que puedas. 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Si no puedes hacerlo hasta abajo, pues no te preocupes. Tú te mantienes en tus rodillas y baja un poquito lo más que puedas. Es muy importante que hagas estos ejercicios para que te pongas fuerte y también trabaja mucho los abdominales, ¿ok? Vamos. Empiecen a agarrar sus mancuernas. Una vez más, vamos. Para la espalda. 1, 2, 3, 4, mirada al frente, abdominales apretados. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eso alto. 8, 9, y 10, muy bien. Vamos una vez más. Con mucha fuerza, con mucha fuerza.
yo puedo hacer estos movimientos, tú también. Yo empecé como tú, yo no podía hacer estos movimientos. Con el tiempo vamos a lograr, vamos a comenzar. Uno, dos. Así es como único ustedes van a ver resultados. Si le cogen miedo a las rutinas, si le cogen miedo al dolor, mañana esto le va a doler. Y a ustedes les duele porque lo hicieron bien. Vamos, agarren las muñecas. Última vez. Vamos y comenzamos. Uno, dos, tres. Aquí está trabajando la espalda y la parte de atrás de los hombros. Muy bien. Abdominales apretados. Últimas 5, 4, 3, 2. Ya no puedo más. No puedo. Que diga, sí puedo. Va. La plancha. Brazos bien abiertos, ¿ok? No dejen los brazos así, tienen que estar bien abiertos para que trabaje el pecho. Va. Thank you.
mí también me duele. Última. Muy bien, súper. Vamos a pasar al piso a hacer algunos abdominales para terminar la rutina de hoy. Ok, muy bien, para el primer ejercicio nos vamos a acostar y vamos a hacer este movimiento. Arriba y por dentro. Aquí. Vamos y comenzamos. Uno, dos, tres, sube lo más que puedas. Can stay and love. 10 más, vamos. 1. Sube. Y aprieta los abdominales.
siente cómo se relaja tu columna. Respiramos. Con el aire, haz una bolita, muy bien. Una vez más, respiro. Con el aire. Ahora vamos a respirar. Con los brazos hasta arriba. Muy bien, ahora vamos a hacer este movimiento. Estiro. Estiro. Estiro con un brazo. Y con el otro hacia el techo. Muy bien. Otra vez. Bajamos. Respiramos una vez más. Ahora vamos a hacer este movimiento. Vamos con la mano hacia atrás. Y la otra aquí a la rodilla contraria. Y vamos a estirar. Siente cómo se estira tu columna, tu espalda. Mirada hacia arriba y estira la espalda. No te quedes aquí, estira. Muy bien, vamos al centro. Seguimos, brazo hacia detrás. Estira. Bien, al centro. Vamos a hacer este movimiento así de lado a lado. Vamos a relajarnos. Hemos terminado la rutina de hoy. Vamos a hacer cuatro respiraciones haciendo círculo. Uno, respira. Bota el aire. Relaja. Última vez. Ok. Mis queridos amigos, y esta ha sido nuestra rutina de hoy, espero que les haya gustado, muchísimas gracias a todos. Si eres nuevo aquí en mi canal, por favor suscríbete y además activa la campana para que no te pierdas de mis rutinas, mis videos diarios y semanales. Muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto.